Y a los 20.000, el proyecto completo. Ya. Soy demasiado soñador, disculpe. Hola y bienvenidos a YouTube. Y no se empieza de nuevo. Como el patrón del pan. Hola y bienvenidos una vez más. Vamos a jugar Banjo-Tooie. Muy bien. Y van por la chucha. Ah, ¿qué pasó? No le hice nada. Ay, me estoy muriendo. Espérate. Voy a esquivar las escenas porque... Todo el mundo se las sabe, listo. Sí, weón. Hoy en día la gente juega, no ve historia. Ese soy yo. Que aparte, por ejemplo, más que nada que no se va a dar largo. Así que... Yo soy el único Gil que se pasó toda la saga Resident Evil sin leer los documentos. Siempre lo saltaba. Ya, no me importaba, sí. No hemos saludado de verdad. Quería empezar. No, pues tú tenías protagonismo. Yo soy un co-animador. Yo co-animo y yo animo. Sí. Bueno, estamos jugando Banjo-Tooie. Estoy prometiendo hace cuánto. ¿Cómo hace? Un año y medio. Un año y medio. No, en realidad un año. Bueno, la cosa. Qué rompe ya tanto. Bueno, yo voy a. Vamos a empezar una vez por tres. Explicando qué pasó porque esquipié la cinemática. Bueno, la vieja culia y la Gruntilda revivió. ¿Cómo reviviva? Las tres mellizas, o sea, ella era una de las tres mellizas. Mira, usted la, si vieron cuánto cabros chicos las tres mellizas, la del medio era la Gruntilda, ¿cachai? Y las otras dos, como vieron que la otra buena le había caído un camote que se la tiró el... No, puta, le estoy dando spoilers del final. Puta, no les puedo dar el spoiler de qué pasó porque yo voy a grabar el primero. Pero le cayó un camote gigante del universo, de la nada. Oye, la botella de mierda no para de hablar. Ah, sí, la botella, verdad, casi se llama todo la botella. La cosa. Bueno, la cosa es que la bruja revivió, cobró venganza, destruyó la casa y mató a la botella. Y vinieron la hermana en un taladro gigante y la pescaron y ahí se fueron destruyendo todo el baño. Ah, y se pitearon a la botella, digo, al topo. Sí. Así que ahora vamos a empezar. Ahora está su ángel, como lo pueden ver, en su esplendor. Y espero acordarme dónde iba. Espero que esta vez te acuerdes. Por favor. Sobre todo porque no estoy viendo pantalla, así que no te voy a ayudar visualmente. Me imagino que estáis nomás avanzando y te vas a encontrar con él. No. Ya van a venir los tutoriales. Hoy esos tutoriales te los podéis saltar o ni que hacerlo obligado. No, no los puedo saltar. Entonces saltas de los tutoriales. Si todo el mundo. Bueno, debe saber cómo jugar un Banjo, bueno. Bueno, jugar un Banjo es como jugar Mario 64. Es como jugar Mario 64. Estas cosas que están acá lo van a averiguar cuando se suba el cuando Nico juega. Sí, eso mismo. Así que, sin más triángulos, digo, preámbulos. Empecemos con esto. Vamos a comenzar. Está hablando ese weón, el hermano de la botella. Se la lleva en algo. Bueno, me gusta que se la quede. No me gusta que se viene aquí. ¿Sabes qué día? Yo estaba por la calle, ¿eh? Me iba para el centro, me saqué la chucha, weón, me rompí el peroné, me rompí el peroné, pero no. Puta, ya cagué el chiste. Vamos a ir a ver a Chito, que está acá. Eso sí me acuerdo. Acá está Chito. Ah, una cosa, aprendí la palabra. Los chitos, le dicen los chetos a las papitas, esos los chester. Uh-huh. Acá, cheto. Significa pituco, o sea, gente de plata, como allá en Chile, güey. Los pitucos de Chile acá son chetos, güey. O sea, lo que comimos allá, los chetos de allá, las papas fritas, acá son personas con plata. O sea, comemos personas con plata allá. Mira, guardita, güey. Un saludo grande y un abrazo de dos a mi mamá, que está ahí viéndome, seguro. Mira, Cheto me dijo que por cada 5 páginas que encuentre me contará un secreto. Te va a dar un vale otro por otra papa, por una papita ley. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Tengo la cara en el gato.
Uy, ¿cómo anda la hermana en la botella, weón? No. Te juro que cuando llegué a la India, weón, me voy a recagar porque decís Inna, oh, oh, Anna, Anna, Inna, oh, oh, Anna, Na. Es la que más me ríe, ¿sabes? Ya es humana, weón. No puede decir palabras en inglés, sino que hace ruido. Es juego. Es que... si no mal recuerdo, era por el agujero donde salió el taladro. Sí, tenés que seguir caminando a tierra. Ah, y tenés que meterte a la casa de los pobres. Sí, para que uno llegue a esa parte, ahora viene la parte donde espero con Klungo, parece. Sí. Que te dieron las botellitas mágicas de cristal. Sí. Klungo, te voy a sacar la ¿cómo se hace el pan? No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Te juro que no sé. No, no sé. ¿Qué pasó? Te pregunto porque ahora se te escucha como norte. No, no sé qué mierda hice. No, puta madre. Pero sonidos que causaron tantos. Me pudiera matarte. ¡Halo! Me pudiera matar. No, no te lo hubiera pasado. ¿Se arregló? Sí. Klungo me dijo estúpido. Dile puto. Está enojado Klungo. Ahora me va a pegar. Te voy a formar el exorcito. Oye Nico, avísame si se me mutea el audio. Voy a estar hablando ahora de corrido. ¿Se me escucha todavía? Sí, sí, se escucha. Viste que a veces cuando cierro el Klungo pitch no... me mutea el audio, no, tú no me escuchas y yo te hablo como media hora y nadie no se da cuenta. Tú. No sé, más abandonado los tipos que desarrollan. Oye, sí. Me acabo de dar cuenta que el Klungo está grande. Ah, sí. Después hay que buscar al verdadero. Hay que buscar al gemelo. Es que yo me acuerdo que cuando jugué esta vez, el bueno se hizo grande. A mí se me multiplicó varias veces y una vez se me hizo grande. Pasa que la voy random. Es como el Némesis. Cuando anda con la weá te saca la azúcar y cuando anda sin la weá te saca el tentáculo. En realidad yo prefiero que tenga la basura que el tentáculo. Saco una mierda porque me hice. Pero eso es otro tema que lo vamos a ver. No, hasta los que veían desde el 2012 las guías del Resident Evil 3 van a volver pronto. Algún día. Bueno, volvió. ¿Pero no? Eso era todo. Después viene el tercero. Eso era todo. Sí, las peleas de son tres golpes, se acabó. Eso era todo. Bueno, las primeras. Era todo. No, ese era el tutorial. Tutorial. No me aseguré de que ese juego suena más fuerte que nosotros, ¿eh? Claro. Por si acaso, voy a bajarle un poquito acá. Como por ahí. Yo no entiendo por qué ahora Mega para descargar te hace crearte como dos cuentas. Una cuenta en Mega y otra cuenta de la nube de Mega. Para que podáis bajar un puto archivo. Yo tenía lo peor que tenía mi cuenta y me borraron todo, me vaciaron toda la cuenta, lo dejo super. Como que mi cuenta quedó inexistente y tuve que crearla de nuevo. Perro Julio. O sea, a mí no me gusta que esta cosa me la agarra. Pero mira cómo se. Creo que se te empieza. Bueno, mira, porque a mí me pasaba. Cuando empiezo a tocar las configuraciones mientras estoy jugando. Después tengo que reiniciar o cerrar el emulador y volverlo a abrir, pero. Nada. Pero, o sea, se me la queda el emulador, ¿no? El PC. No, sí, eso, por el emulador. Cuando te metías mucho a la configuración, a meterle mano. Pero era por acá, sí. Porque vengo de allá, no sé. Se supone que tú tienes que meterle mano una vez y no meterle mano más. No. La cosa es que. Vamos. ¡Puta madre! ¿Qué te pasó? Salió un screamer, weón. ¿De dónde? De un video de un perrito, weón. Dijeron, miren este adorable, weón. ¡Ah! Y salió el stream. Salió una weá re fea, weón. Cerré el navegador. Puta madre. Ya, hemos llegado a la aldea Jinjo. Chito madre. Ya. Hola. Yo cacho que voy a grabar hasta. Pasa el templo, Maya. Es que no quiero grabar tanto. Yo cacho que voy a llegar máximo 20 minutos y ver si puedo cortar alguna parte que quede menos. Uh-huh. Ya, como dije, hemos llegado a la aldea Jinjo.
Tiene de especial el Dark Ginger y se volvió a laguear esta weá. Que hay una sola casa de un ginger negro. Y en ella habita uno solo. Hay un negro en toda la coloría. No creo que son dos. La cosa es que son los únicos inadaptados sociales de la aldea, pues un ginger negro. Que creo que uno solo o son dos. ¿Aló? Hola, no sé ni quién es. ¿Quién es Dan, weón? ¿Quién es Dan? Ay, esta perra, mucha. Casi le di bola. Sí. La voy a borrar. Ya la borré. Vamos a seguir. Vamos a continuar. ¿Tenía que ir primero a la casa de botella o...? A la casa de botella donde están los pendejos. La habitación de uno de los pendejos está el... Está... ¿Cómo se llama esta mierda? Ay, ay, ay. Una de las piezas. Al primer nivel y al templo de la Yigel. The best thing is colorful. The real is the most. Casa de botella, viste, se llama botellas. Está ahí ese uso en inglés, por favor. Horrible. El conejo. ¿Por qué no le cuentan de que su marido murió? Creo que es la típica historia donde creo que la familia es como tonta y no, como que pueden tener el muerto enfrente de ellos y no saben que está muerto cuando termine. Okay. Ay, yo... No, que te digo que no invina porque si no, para lo que suena. Yo creo que... acá no es. No, era la del otro. Que lo hace viejo. Ya. ¿Lo dejo en la mesa? Spicy, ¿sí que se me espacio? Todo sin la hora. Antes arrancaba en esto. Está confiando mucho en lo humano. Ya. ¿Qué se teje para hoy? Si yo tengo una paja. El uno de los hijos de botella me está abriendo una puerta. Uno te da el tutorial y el otro te abre la puerta. Ojo, tutorial de cómo usar una cámara en un juego. Pulsa el botón de delete. Ah, tengo que ir a hablar con el rey Jingalín. Jingalín, ahí está. Creo que hay un juego de palabras que usan los gringos que Jingalín o algo significa pe. Que dicen, do you wanna eat my Jingalín? Y una wea así, yo me cago la risa, bro, cuando... Ya, aquí está. ¡Meow! Hermoso, tío, justo estando en el trono del rey Jingalín. Bueno, y son cosas que... ¡Uf, madre! Mouse. El mouse. Mouse, mientras, mouse, mientras. Estoy muriendo de a poco. El cáncer. ¿Es el Jinjo maestro ese weón? En todo caso... No sé si decir si me llega a dar cáncer. Bueno, todo el mundo dice que te dé cáncer es malo. Lo bueno es que. Es que. Pues si tenemos cáncer, podemos hacer. ¿Qué? Se llama cosplay de Saitama, weón. Fácil. Oye, se está lagando origen. Se echa a perder, ¿cierto? Adiós. Uy, te escuché como el orto. No sé por qué. Pucha, hay que esperar que llegue, pero es el internet. Ah, pues bueno.
bola de loco, una orden antigua y la puta madre, la GD de cristal y la concha, weón. La concha en pu. Sí, 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 solo el GD de cristal puede abrir las puertas de los mundos. Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. Y ahora creo que viene una cinemática terrible origen que mata al. Ah, no, abre la puerta. Lo vuelves a onda. Sí, lo vuelves a onda. La voy a esquipear porque ya les expliqué qué pasa. ¿Qué eran de cristal las piezas? No, dijo que el Jiggy era de cristal. ¿Qué Jiggy? Ah, el del centro. Uh-huh. Ah, ya, ya. Pero si hubieran dicho que las piezas eran de cristal, hubiera quedado así como plop porque yo siempre toda la vida he pensado que son de oro. Creo. Me creo que ahora viene la. Bueno, regresemos a la intro. Qué chucha. ¿Ahora? Sí, viene loquín. Ahí está la cinemática que la voy a. A ver. La voy a esquipear. No, no, no se me va a reiniciar el PC. Ya continuamos. Quiero decir que, pucha, da pena a la gente que tiene cáncer y anda. Si me llega a dar, igual me daría pena. Pero hay que ver el lado positivo, siempre. Siempre hay que ver el lado positivo. ¿Cuál es el lado positivo? Si quedamos. El lado positivo de tener cáncer es que podemos hacer fácilmente un cosplay de Saitama. You know what I mean? Pero weón. No, ya me voy a matar, chao. Buena lambda. Quiero mantener mi perfil de chico weón. Soy bueno. En serio, soy bueno. Está empezando a molestarte que se le quiera. Oh, aguanta. Tú puedes. Estoy impaciente. Entregué mi examen y quiero saber al tiro cómo fue. Obviamente no puedo saber al tiro si la recién mañana la profesora va a decir ya, desde ahora pueden hacer el examen. Ya desde se lo dice. Ahora pueden hacer la wea que quieran. Así que me quedo tiempo libre, es el tema. De un examen el sábado o de colguía y tengo uno el miércoles. No, pero no quería hablar contigo, wea. ¿No? Sí, sí, no quería hablar conmigo, entonces me voy. No quiere hablar conmigo, él lo dijo. Escuchando. Marina Vera, estimado, voy a las 14 minutos de venir a preparar la tarea número 2. Ah, no quería hablar con este weón. Ya corta, la dejan hablarme. Electro sello que la profesora de percepción ocupará la sala. Ya. El video está mudo. Ya. Oye, voy a dejar el video hasta acá. Ok. No te olvides de la. ¿Qué? ¿Para qué? No, que voy a dejar el video hasta acá. Porque ya he grabado mucho. Y el próximo capítulo voy a ver si puedo arreglar el tema del lag o simplemente el emulador para ver para que no se le quede tanto, weón, porque me molesta. Uh-huh. Porque esta buena debería laguear. Ya. Así que, ¿qué? ¿Algo que decir antes de cortar esto? Sí. Adiós.